Estimados y estimadas, hoy con ustedes estoy recibiendo mi diploma universitario. En mi caso fue una larga espera, tuvo que pasar más de medio siglo de vida para que llegara a este momento. Nos deseo todo el éxito en el ejercicio de nuestras profesiones, siempre con la consigna de sostener la memoria ardiendo por la verdad y con justicia, porque hay hechos que no pueden volver a suceder en este país, ni siquiera desde el más vil de los discursos, nunca más. Las y los abrazo. Muchas gracias. Una universidad es justamente lo que permite a que toda la sociedad tenga esto, lo que se llamamos movilidad social ascendente. Esto significa que una persona que nació desfavorecida económicamente pueda luego ser parte de la clase media o mucho más, tener una mejor vida y con eso contribuir también al país. Quiero agradecer por todo ese acompañamiento, por todo ese esfuerzo que han puesto para que hoy se vea reflejado en estos nuevos graduados. Le quiero agradecer a nuestros graduados y posgraduados haber elegido a nuestra universidad para hacerlo. Sé que es una universidad muy linda y que, como siempre decimos, todos los que nos graduamos en nuestra Universidad de Luján estamos orgullosos de nuestra universidad. Así que no pido un aplauso para mí, pido un aplauso para los graduados, porque se lo merecen, y también por los familiares por habernos acompañado durante todo este tiempo. Juráis por Dios y por la patria ajustar vuestra conducta a los dictados del bien y de las leyes, dedicar con empeño patriótico vuestro esfuerzo al engrandecimiento de la nación, poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de vuestros semejantes los conocimientos de vuestra profesión, de vuestro arte o de vuestra ciencia. Hoy graduados en la Universidad Nacional de Luján. Me permite extensivo este aplauso a los docentes de la Universidad Nacional de Luján. Muchas gracias, felicidades, hasta siempre.